¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y es un gusto estar nuevamente en esta nueva emisión de esta serie de programas. Me acompaña en este momento, como cada 15 días, el maestro Gerardo Mora. Maestro, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por acompañarme. Buenos días. Y bueno, como ustedes ya saben, el maestro Gerardo me ha estado acompañando en esta serie de programas, donde el tema central es la independencia de Nueva España, que lo dividimos por cuatro etapas: la etapa de iniciación, la segunda etapa organización, tercera etapa resistencia y finalmente el día de hoy terminamos con la etapa de consumación. Un tema muy polémico y controversial por algunos personajes históricos, algunos hechos en particular, y hoy vamos a hablar, que nos platique un poquito más a fondo, el tema de la consumación de la independencia de Nueva España. Maestro, ¿cómo se da esta parte de la consumación? ¿En qué momento se decide consumar, terminar con esta guerra civil de manera entre los dos ejércitos, el ejército realista y el ejército peninsular? ¿Cuál era la situación internacional que influyó para la consumación de la independencia? Es muy importante entender el contexto internacional. Es muy importante recordar que México, no se independiza de España, se independiza del Imperio Español, ¿no? Y este Imperio Español entra en un proceso de decadencia ante el ascenso de nuevos imperios: el Imperio Inglés, el Imperio Holandés, el Imperio Francés, y por otro lado, estos imperios se ven enfrentados a nuevos procesos históricos, como será la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Entonces, nos estamos enfrentando a una situación internacional muy compleja, ¿no?, en donde suceden acontecimientos totalmente inéditos, ¿no? Entonces, esta situación internacional va a ser en la que se va a desintegrar este Imperio Español de diferentes formas. En primer lugar, con los procesos independentistas en Sudamérica y Nueva España, que tienen sus diferencias. Pero es muy importante entender que esta desintegración del Imperio Español se debe a esa lucha entre imperios, ¿no? Y que si el Imperio Español no hubiera estado comprometido en estas confrontaciones, la situación en Nueva España no hubiese cambiado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de, por diversos factores que, si quieres, adelante vemos, los movimientos de insurgencia desde Hidalgo, Morelos, Mina, fueron derrotados. Entonces, se da la consumación porque a nivel internacional la desintegración del Imperio Español debido a la invasión napoleónica fue ya irreversible. Sabemos que quien encabezó la consumación de esta independencia, pues no fue Vicente Guerrero, tal vez no fue Guadalupe Victoria, sino a quien se le atribuye oficialmente, y en ese momento a lo mejor usted me va a desmentir, pues es a Agustín de Iturbide, un criollo español, criollo militar de las fuerzas realistas, que en su momento pues ayudó a terminar con la insurrección. ¿Por qué razón Iturbide toma la decisión? Ya vimos la situación internacional.
¿cuál sería la situación nacional que obligara a Iturbide a unificarse con el ejército de los insurgentes? Es muy buena la observación que haces de pasar de lo internacional a lo nacional, ¿no? Uno de los aspectos menos tratados en la historia escolar es precisamente el lado realista. Nos concentramos mucho en el lado insurgente, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Guadalupe Victoria, etcétera, ¿no? Mina, ¿no? Que tienen su lado heroico, sin duda tienen ese lado heroico. Sin embargo, la situación para 1820 es que la insurrección estaba controlada. Entonces aquí es importante saber por qué Iturbide encabeza una parte del ejército realista, ¿no? Que va a consumar la independencia. Esto es bastante sencillo y al mismo tiempo difícil de entender, porque pasaron muchas cosas en estos 10 años, de 1810 a 1820. Fue una guerra civil, ¿no? Fue una guerra bastante complicada, había levas de ambos bandos, los realistas, al mismo tiempo que atacaban, indultaban a las poblaciones. Entonces muchos insurgentes se pasaron del lado realista, pero pasó una cosa que no se pudo prever. Y en este sentido los historiadores denominamos contingencia, ¿no? Nosotros pensamos que la historia se mueve solo por los ideales de los personajes. Y no es así, porque las acciones de los personajes, aún motivadas por ideales, se enfrentan a situaciones complejas que van a tener resultados distintos a los que se pensaba. Entonces, la lucha contra la insurgencia de parte de las fuerzas realistas hizo que estas fuerzas se volvieran autónomas de la monarquía. ¿Qué significa? Como se tuvieron que armar, se tuvieron que organizar, de hecho se volvieron, por decirlo así, independientes de la monarquía, ¿no? Entonces, esta situación que empezó a conformar una nueva nación, fue lo que permitió, ¿no?, que se pasara de una autonomía real a la independencia. Tenemos que tener en cuenta que fueron al menos 200,000 muertos, por lo bajo, la destrucción de la economía, muertes, enfermedad, guerras entre familias, ¿no? Se mataban, hubo casos en que un hermano realista mató a un hermano insurgente. Entonces, había un cansancio natural de la población, de toda la población, y había un deseo de terminar la guerra. Entonces, si tú combinas este deseo de terminar la guerra, esta autonomía que se tuvo de hecho de la monarquía y la crisis de los Borbones en España, era probable, era que Iturbide, que era un michoacano, ¿no?, realista, que fue acusado de corrupción, que se le levantaron los cargos, y que viendo la situación aprovechó para conformar el Plan de Iguala, el ejército trigarante, que culminaría con la consumación de la independencia. ¿Usted cree que, bueno, Iturbide, que fue el que encabezó particularmente la consumación, fue puramente estrategia política? Es muy importante que los maestros de historia tengamos
una metodología para entender los procesos. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender cuál es el contexto, ¿no? El contexto del personaje. El personaje es importante, pero es importante solo en función de su contexto, porque el contexto le va a exigir una nueva actuación y solo en ese contexto se da esa actuación del personaje. Si no hubiese habido reformas borbónicas, tal vez no hubiera habido toda esta reacción que se generó. Entonces, de lo que me estás diciendo de Iturbide. Iturbide, como te comenté, era michoacano, militar. Aquí hay que destacar que empezó la milicia se empezaba a los 16 años. ¿No? Esto es importante pues, porque trabajamos con alumnos de secundaria y a los 16 años pues ya los vemos irse y en este caso se iban al ejército, ¿no? Aunque lo llamaron los insurgentes, él los rechazó, se convirtió en realista, era un militar importante, se le dieron puestos, se le acusó de corrupción, se le suspendió y finalmente se le exoneró y regresa. Pero cuando regresa, imagínate ya todo lo que pasó este joven, ¿no? Porque era un joven, ¿no? Este joven ve algo inaudito en México, que es una guerra civil, ¿no? Inaudito porque afectó la mayoría del territorio, ¿no? De los pueblos, enfrentó a los sacerdotes, hacendados, peones, esclavos, o sea, una situación excepcional. Después, una situación ambivalente que fue la autonomía, porque el Imperio Español siguió manteniendo la discriminación hacia los criollos. A pesar de que estaban luchando contra los insurgentes, el Imperio Español siguió discriminando a los militares criollos y generó un resentimiento. Y al mismo tiempo, Estos realistas tuvieron que armarse, tuvieron que organizarse, incluso tuvieron que enfrentar la inoperancia de la monarquía. Entonces, de hecho, se volvieron autónomos. Llegó el momento que el cansancio de la guerra, la autonomía real que habían tenido y la inexistencia de fuerzas monárquicas, de políticos monárquicos puros, lo llevara a la independencia, ¿no? Entonces, esto también nos explica la actuación del virrey O'Donoju, donde firma los tratados de Córdoba, donde se independiza México. Y no es por oficialmente, ¿no? Sí. Aparentemente. Pues no, porque es realmente, o sea, porque es realmente. Porque la monarquía española está destruida. Nos ataba ese vínculo con un virrey que hacía parte de un imperio. Cuando ese imperio no existe, el virrey desaparece su poder. Entonces, O'Donoju es realista al ver una situación real y él hace un acuerdo diplomático para tratar de rescatar algo de lo perdido. Y lo mismo todos que ya estaban cansados de la guerra, los insurgentes, los realistas, los diplomáticos monárquicos ya estaban cansados y ese acuerdo que fue el Plan de Iguala permitió una salida pacífica teniendo en cuenta que en Sudamérica ya se había hecho una independencia de forma más expedita, ¿no? Yo le pregunto a esto de la estrategia política por parte de Iturbide, porque cuando se firma el Acta de Independencia, ya en septiembre de 1821, sabemos que en el Acta de Independencia no viene la firma de algunos de los insurgentes que participaron, digamos que ya en la última etapa. Por eso fue mi pregunta, ¿no? El hecho de que a lo mejor Iturbide lo hizo simplemente por el poder político, tal vez entenderlo de otra forma, por eso fue. Digo, y el acta, pues,
está a nuestro alcance, ¿no? La podemos revisar en algún medio electrónico. Y sí, revisamos si no está, pues, la firma tal vez de Vicente Guerrero o Guadalupe Victoria. Sí, lo que tienes que ver es lo que significó una guerra civil, ¿no? En México hemos pasado por 3 guerras civiles, ¿no? La de independencia, la de la reforma y la de la Revolución Mexicana, sin contar la cristiana. Entonces, en una situación de guerra, es muy difícil hacer cálculos políticos, ¿no? Porque si tú ves la propia vida de Iturbide, terminó en una situación pues muy complicada, ¿no? Se proclama emperador, pierde el imperio, se va al extranjero, regresa y lo fusila. Y bueno, si hizo algún cálculo político, obviamente le salió mal. Pero en realidad, en situaciones complejas, es muy difícil establecer esos cálculos. Más bien, hay que buscar la causalidad de las cosas. Como te comento, en ese momento de desgaste del Imperio Español, el cansancio de la Guerra Civil en México, hacía factible, ¿no? Todo el mundo buscaba la paz, ¿no? Es muy difícil que en la actualidad tengamos idea de lo que significa la guerra, ¿no? Lo que implicó, se tardaron decenas, 50, medio siglo en estabilizar la economía, ¿no? Las miles de muertes, situaciones muy difíciles, como recordarás, con la guerra de Hidalgo, la muerte de Hidalgo, la muerte de Morelos. O sea, era una situación muy, muy, muy compleja. Entonces, se buscaba la paz, y en ese proceso de buscar la paz había la coincidencia de que el Imperio Español, a pesar del retorno de Fernando VII en España, no logró consolidar al imperio, ¿no? Entonces, tenemos que entender esta complejidad, ¿no? Para poder un poco desmitificar las creencias convencionales, ¿no? Es decir, a veces es muy fácil juzgar, ¿no? Pero los historiadores y los maestros de historia y los alumnos de historia, lo que tenemos que hacer antes de juzgar es comprender. Y comprender implica tener empatía a la situación del momento. Y la situación en ese momento era una guerra civil que tuvo, como toda guerra, como fue la Revolución, los cristeros y la Reforma, unos lados muy inhumanos, ¿no? Y complicados. ¿Verdaderamente hubo cambios en México después de esta consumación? Hablamos de un antes y un después. Sí, totalmente. O sea, ya lo comentábamos en un programa anterior, de que la Revolución Francesa, la Revolución norteamericana, las revoluciones en Sudamérica rompieron completamente el absolutismo que había en Nueva España. Aunque no se dice, vivíamos bajo el absolutismo, ¿no? Y aunque aquí no hubo reyes a los que se les cortara la cabeza, hubo una revolución que terminó con las castas, con la esclavitud, al menos formalmente, y hubo una libertad y una independencia real, ¿no? Los españoles no volvieron a, o cuando menos los españoles peninsulares no volvieron a tener una importancia en la política mexicana y en el surgimiento de México. Entramos ya como una nación nueva, a un lado de la nación americana que estaba surgiendo, y en una recomposición del mundo europeo. Entonces,
sin duda fue una revolución, ¿no? Una revolución en situación muy complicada porque los Hidalgo, pues no alcanzó, Hidalgo, Morelos, Mina, no alcanzaron a ver este gran cambio y este surgimiento de una nueva nación. Digamos gráficamente que antes de pues, consumada la independencia, los que estaban liderando la pirámide social pues eran españoles, ¿no? Después criollos, uh-huh, mestizos y podríamos decirlo que indios y las demás castas. Se logra la independencia, fuera españoles, quien queda a la cabeza son criollos, mestizos y nuevamente indios y castas. ¿Realmente entonces sí hubo el cambio en beneficio de las clases subalternas? Bueno, tenemos que entender lo que es una revolución, ¿no? O sea, la revolución es un concepto complejo que tiene distintas interpretaciones, ¿no? Como lo pones, hubo un cambio radical en la forma en que convivían los grupos sociales, ¿no? Si nos preguntamos hoy día, ¿qué somos? ¿Somos criollos? ¿Somos mestizos? ¿Somos indios? ¿Qué somos? ¿No? Entonces, en ese sentido, como nación, en la nación que somos hoy, hubo un cambio en la revolución de independencia, ¿no? Hubo un cambio radical. Y en segundo lugar, bueno, hay otros factores, ¿no? Esto que te convencía, la destrucción que tuvo la guerra de la economía, ¿no? El hecho del surgimiento de nuevas potencias, o sea, Estados Unidos, no tenemos idea de lo que implicó en la independencia de México, ¿no? Estadounidenses hacían negocios en la guerra de independencia, vendían armas, estaban aquí influenciando y estaban en proceso de expansión. Entonces, no hay un cambio radical, no es una revolución socialista, pero sí implica unos cambios sociales que pervivieron, que formaron una nación diferente. Obviamente, incluso dentro del proceso de independencia, había insurgentes que eran hacendados, ¿no? Entonces, en realidad lo que pasó, se destruyó el poder colonial y empieza a conformarse un nuevo poder con los grupos dominantes, ¿no? Pero, de hecho, sí hubo un cambio revolucionario que fue el surgimiento de una nación. Maestro, pues nos queda poco tiempo. Mi última pregunta sería, hoy en día nosotros, como jóvenes maestros y por supuesto los alumnos, ¿qué le deberíamos de agradecer a la independencia? Bueno, o sea, somos mexicanos. Entonces, somos mexicanos por esa revolución, por esas confrontaciones, ¿no? Por esa sangre que se derramó. Ok. Nuevamente, muchas gracias, maestro, por acompañarme. Es un gusto. Esto es Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla. Un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas. Esto fue una producción de Dejes Media. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.